Lo tuvimos que quitar. You have to let it dry, right? Así es como sería. Pero mira. Se cortó. Atrás vendría quedando. Por la tarde me voy a hacer las uñas normal, no me las voy a hacer así, me las voy a pintar nada más, está bien pensado, pero no se me quita la verdad. Pero lo menos estamos tratando. Como ven, ya es el día de Halloween y les voy a estar enseñando cómo vamos a estar vestidas para la escuela, porque estamos en Spirit Week. Entonces hoy sería el día que, la verdad, vamos a estar vestidas de niños o de viejos, porque jóvenes ya somos, según ellos. Entonces les voy a enseñar cómo voy a estar vestida. Mi pijama no tiene mucha combinación porque no viene junto, pero yo lo quise poner así porque me queda muy rico. So, miren, estoy haciendo mi pijama. Y así como vamos a estar. Todavía no sé ni qué me voy a poner para los pies, porque no se puede llevar chancleta, pero pues no me... aquí estamos. So, ven. So, el día haciendo casi. No me. So, we're going like this. Dale maraca, 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 dale maraca. Dale maraca, 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 maraca. Ya. Ya. Y bueno, nada, voy a terminar de llevar mi mochila, que va a ser esta, porque yo no voy a estar llevando mucha mochila. So, nada. Ahorita, cuando me esté yendo para la escuela, seguiremos en video, porque ahora mismo tengo que hacer unas cuantas cosas y me voy a hacer un medio. Modonetas y se las voy a estar enseñando en un ratito, porque normalmente tengo que terminar de despertarme. Se los amo. So, bueno, de mi velador ya estamos ready y la verdad tengo que hacerme las dos modonetas, pero como tengo que ir a recoger a Natalie de todas formas, ay, qué susto me di, voy a hacerme las dos modonetas. Vamos a hacernos las modonetas en lunch, porque ahora mismo no vamos a ir a la escuela en motoneta. So. Entonces, a ver. Estar aquí peinando, ¿no? Estaría. ¿Quieres que te peine a Luna por mí? Yo soy tu tipo. Okay.
Viste que ahora queda linda la motoneta. ¿Tú ves la diferencia de esta y esta? No. Ah, pero mira, está perfecto, es que es lindísima. No, mi amor, está muy linda para la foto, pero mira eso, Talía. Estamos en otro periodo. Un momento. Estamos en otro periodo. Y me estoy arreglando mis montonetas. Que están un poquito en candela. Y ya. Después seguimos hablando. Bueno, dime mi Lauri. No más. ¿Qué clase de gringo más lindo? Acabamos de vacilar. Un vlog para mi canal. Entonces, voy a grabar hoy todo el día de hoy porque me voy a ir para Coconut Grove, para Lincoln Road, para donde vaya. Yo voy a grabar. Entonces, se me caen las medias. Pero no más, caballero. Aquí estamos, mira. Sí, caballero, tengo que. No traje ni ID hoy. Con eso otro día todo. Porque yo vi un hombre. Hola, Skevi. Entonces, caballero, aquí tenemos a Guillermito. Yo pensé que era. Es malo, bueno, ahora yo pensé que era Coco Wack. No sabe ni. Aquí tenemos a un personaje. Me hackearon mi privado. Bueno, me hackearon, no me lo vas a reportar. Por estar poniendo todo el culo ese ahí, mi hermano. Ajá, tú no sabes lo que pone. A ver, entonces dónde es la bola, porque yo no voy a meter. Hacer a ponerle aquí la gana. Muévete. Tú lo habías puesto ya. Y mira, si tú voy a entrar. A ver, ven. Me eché un maquillaje. Ustedes ven. Déjate, caro ya. Que me voy a poner fuerte aquí. Les voy a enseñar a mi manguis. Mira, que falta de respeto a las tuyas. Oh my god, ¿tú viste lo que ella hizo? Marco, Olis Manguis. Por ahí tenemos a Laura. Ella sí es estudiosa. Y aquí tenemos una persona que. Que él no le regala el teto a nadie, caballero, pero. Pero él. Todo. Brenda está loca. Brenda no, pero va a verle tú la boca y dame el teto a mí. Por favor. Que tú sabes que tú estás loca por entetearse toda. El día de pijama, esta mujer dice que hay que escribir un S. 5 para que ustedes entiendan eso. Ahorita seguimos porque tengo que escribir. Los amo. Thank you.
lunch, cabrero, todo el lunch me la voy a pasar tirándome fotos con la gente. So, aquí estamos con Natalie. Y el día de hoy va a ser un poquito gracioso porque ustedes van a ver todo lo que vamos a hacer el día de hoy, hasta por la noche y todo eso. Y normal. Les voy a estar poniendo todas las fotos que me entré con la gente aquí. Los amo. Me tuve que quitar las montonetas porque tenía dolor de cabeza. Les voy a enseñar aquí. Gente nueva de mi clase ahí. Sí, baby Lauri. Ay, saluda tú también. ¿Entiendes? La gente lo saluda ahí normal. Los quiero. Que yo todavía no. Somos talento millonario, rombo a otro talento millonario. Ya estamos vestidas. Natalie, ven. So it looks like that. Ahorita me voy a poner la careta porque ahora mismo estoy comiendo un caramelo. No sé si me pueden entender porque me estaba comiendo un caramelo, pero ya estamos vestidas. Miren mi careta aquí, la más reconocida por todo YouTube, porque normalmente me quedó muy linda. O sea, como yo. Y como da falta. Somos unas piezas y siempre lo hemos sabido. Y normal, los queremos. Ahorita seguimos hablando. Aquí estamos un behind the scene de Natalie tirándose una foto. Parece un lugar abandonado, pero no. Es nuestra casa. Normalmente llevamos 3 horas esperando y como que nunca. ¿Qué? Nunca, pero nunca llegan. Y nosotros aquí como unas estúpidas, media hora después. A las 12 de la noche la gente llega porque normalmente no entiendo nada. Y si me explica, compréndame nada. Ahora que unos loquitos que ahorita nos pasaron por el lado, entonces ahora nos están pasando por el lado de no. Y créanme que ellos van a decir algo, eso vamos a ver qué pasa. Se los dije. Me dijo, no empiecen a joder. Espérate, mira. Oye, déjate okay, quieto ya. Nosotros dos vamos a tirar uno para arriba, altísimo. Si nosotros lo acabamos con la boca. Ay, qué loquito tú eres, mi vida. Miren los piños esto, mira esto. Sí, dicen ellos que si el caramelo ellos lo cogen con la boca, le vamos a dar un beso. No, Titi, no cogiste nada con la boca. Sí, lo cogí. Sí, lo cogí. No cogiste nada con la boca. Ven, para darte el beso. Oye, déjate de locura.
niños para allá. Oye, dama. Pero miren esos niñitos ahí. They think que ellos son gangueritos. Ellos tienen como 12 y 13 años y normalmente ellos se salen por ahí todos con mochila y bastón. ¿Qué y pagas? Y todo eso. Y ellos dicen que ellos son gangueros. Y ustedes no pueden, yo no les puedo explicar cómo ellos acaban en este condominio. Ellos acaban aquí y forman tremenda litería y tremenda locura. Con esos 13 años que tienen todos. Pero normal, ahorita seguimos el video cuando estemos en carro porque todavía llevamos otra hora aquí. Grabamos casi porque no tenía batería y esto se apagó. Y cargamos el teléfono en el carro. En el carro. So, pero nomás, ahora mismo es súper tarde. Y nosotros tenemos que levantarnos ahorita a las 6. Cansancio tengo. So, si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle dislike. Y nada. Si no es parte de mi familia, te invito a que te suscribas por aquí abajo. Besitos.